Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Los Protagonistas. Último día de este ciclo 2015. Vamos a tener un programa, como siempre, ha sido Los Protagonistas a pura política. En este caso vamos a dialogar con un flamante edil, ¿no? Que ya ha estado en su paso anterior, pero ha vuelto desde la mano de Cambiemos. Me estoy refiriendo a Carlos Albertela, este bloque joven donde tiene dos integrantes. Así que vamos a hablar de muchísimos temas que tienen que ver con la actualidad del Consejo, particularmente con lo que se viene. Estamos grabando hoy día martes y se va justamente a tratar uno de los temas importantes que envió el Ejecutivo, que tiene que ver con aumento de tasas, que es la impositiva fiscal. En el día de ayer, día lunes, hubo corte de luz, no se lo pudo tratar, se firmó un acta de acuerdo. Vamos a hablar de todo eso con Carlos Albertela, se viene el presupuesto y temas, por supuesto, de actualidad, con estos 10-11 días de gobierno de Mauricio Macri en la Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y después, un segundo bloque y final, lo vamos a hacer con Luis Barato, que es director de Educación del municipio de Merlo, un vecino de Marcos Paz, que hoy ha venido trabajando desde hace un tiempo junto al intendente electo Gustavo Menéndez y es flamante director de educación de este municipio. Vamos a hablar del Cabildo Abierto, histórico, ¿no? En la colonial, un lugar muy caro al sentimiento de los merlenses que se abrió a la sociedad el último fin de semana, el domingo, con una misa ecuménica. Esto fue en el final y además estuvieron nocheros, ¿no? Así que ahí hubo todo un cierre de gala con una conferencia que el locutor de la misma la caratuló como histórica, ¿no? Porque es cierto, después de 24 años, no creo que haya sucedido en algún momento con Raúl Otacé algo de esta naturaleza. Ya empezamos a hablar con Carlos Albertela, no le robamos más minutos. Gracias, Carlos, por estar aquí en Los Protagonistas, en lo que es este sitio tan lindo, ¿no? Mediante Café de por Medio, que es el bodegón, pero ya el año que viene seguramente vamos a estar instalados en lo que tiene que ver con la televisión pública y su nuevo estudio. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias, Bernardo. Buenas tardes para todos. Es un gusto estar acá, siempre me has invitado y bueno, y con gusto vengo. Es un placer hablar de estos temas de la actualidad, de Marcos Paz, de nuestro país, junto a vos. A ver, contame, ¿qué pasó el día lunes? ¿Alguien bajó la térmica? ¿Explotó? Porque el único lugar donde no había luz era el Consejo Deliberante. Perdón, el municipio, ¿no? Donde está el Consejo Deliberante. Claro. Sí, anoche fue iba a ser la sesión donde se iba a tratar la modificatoria, la iniciativa fiscal. Y sí, se cortó la luz sorpresivamente. No sé, esperemos que haya sido un problema, ¿no? Y que nadie haya tenido mala intención, pues eso sería una trampa, no creo que eso suceda. ¿No tenía el número del oficialismo? No tenía los números porque, bueno, un concejal del oficialismo, de Frente para la Victoria, no, por un tema personal no podía asistir a la sesión. De todas formas, no creo que tenía el número tampoco para aprobarla. Sí, claro, ahora son 7, digo, a ver, para que la gente sepa, estamos hablando de Leonardo Risotto, que no estuvo el día de ayer, pero que pertenece a un bloque nuevo, ¿no? Exactamente. Pertenece a lo que es FPV, peronismo, kirchnerismo, después la división del Frente para la Victoria. Y después está 7 que son entre una y Frente Renovador y después ustedes, Cambiemos. Exactamente, así es como está conformado el Consejo actual. Así que, a ver, contame un poquito más, ¿cómo fue toda, cómo viene esto? Porque se firmó un acta de acuerdo, ¿esto es cierto? Sí, mira, el proyecto del oficialismo era, yo no lo voy a calificar de impuestazo, porque quizás sea mucho, pero era un aumento considerable de las tasas. Uno sabe que en el país hay inflación, ahora creo que hasta el oficialismo local también lo admite, ¿no? Parece que ya como el relato ese que decía que no había inflación en Argentina, bueno, es como que terminó y ahora se admite. Que eso es realidad, lamentablemente, ¿no? Porque a nadie le gusta vivir en un país con inflación. Pero inflación hay, hubo durante los últimos años y las tasas se tienen que actualizar. Hasta ahí estábamos de acuerdo. De parte de nuestro bloque, creemos que hay que acompañar al intendente. Él fue reelecto por el pueblo, pero bueno, todo con un límite, ¿no? Yo no puedo aprobar
que aumente las tasas generales, por ejemplo, un 140% sí, en algunos casos, en otro caso el 80%, en otro caso el 50%. Yo lo que proponía, junto a María José Rodón y mi compañera de bloque, era que se aumentase hasta un 30, 35%, que era lo que se había, uno tiene entendido que es la inflación anual de la Argentina. Y le decía que no, rotundamente y enérgicamente, a esas tasas nuevas, a la tasa vial, una tasa que es anticonstitucional, que se graba dos veces lo mismo. Uh-huh. Es una tasa que hasta Cristina Kirchner se ha manifestado hace pocos meses en contra, el ex gobernador Scioli también se ha manifestado en contra. ¿Eso qué es? ¿Porque necesita recaudar el municipio de Marcos Paz? Y yo me imagino que todos los municipios que quieren imponer esa tasa, algunos ya no han impuesto, hay 12, 13 municipios que le han impuesto, y todos quieren recaudar más, seguramente. Uh-huh. Con mayor recaudación podrán trabajar mejor. Lo que pasa es que uno tiene que también tener el límite entre la mayor recaudación y lo ilegal. Uh-huh. Si hay una. La ley de coparticipación dice que no se puede grabar dos veces tributos que ya son coparticipables. Uh-huh. Y el impuesto al combustible está establecido en la ley 23.966 que ya establece ese impuesto. O sea, no podríamos grabar dos veces lo mismo. Y después hay un decreto también antiguo por el cual la provincia adhirió en el año 66 que dice que no se puede ni grabar los combustibles líquidos. O sea que también sería anticonstitucional porque estaría violando una norma superior. Uh-huh. Es decir, es totalmente ilegal. Hay municipios que lo hacen, que lo cobran, ¿eh? Sí. Tigre, de hecho hay uno de Cambiemos también, que es Vicente López. Pero imagínense, yo no puedo, por más que haya un municipio de Cambiemos que diga que también lo cobre este impuesto ilegal, yo no puedo acompañar, ¿no? Porque si es ilegal para todos, uh-huh. y si no entraría la hipocresía que entra en alguno. Digo, pero si es ilegal, uno va a la justicia y esto debería modificarse o pararse. Sí, hay fallos uh-huh. que lo han declarado inconstitucional. Está en la Suprema Corte Provincial. Sí. Seguramente la Suprema Corte en algún momento se va a expedir sobre este tema. Hay amparos que han presentado concejales del Frente para la Victoria, de Tigre, por ejemplo. Y después también federaciones o cámaras de empresarios. Según con la óptica que uno lo mire, porque uno me decía fuera de micrófono alguien, me dice, bueno, pero vos fijate, ahora hay una devaluación de casi un 42%, ya había una inflación, pero hay una inflación que hasta ahora no se puede frenar de todo el mes de noviembre y diciembre, y necesitamos aumentar las tasas, y a veces Cambiemos que en algunos distritos, bueno, como usted marcaba, Vicente López, ¿no? O otros distritos, dice, toman esas medidas, pero acá reculan o vuelven para atrás. Bueno, no, yo no reculo ni nada. Sí. Yo lo que te dije, yo quiero acompañar al intendente, lo quiero apoyar, y de hecho comencé hablando diciendo que creo que las tasas se tienen que actualizar. Es un país con inflación, más allá que el relato decía que no había inflación. Hubo inflación. En enero del año pasado también se devaluó el peso, pero decían que no. Y si vamos más atrás, yo no quiero ir más atrás, pero de 2.60 pasamos a 10 oficial y a 16 el blue. No importa. Yo lo que quiero acompañar. Ahora, yo no puedo probar algo que es ilegal. Es ilegal, para mí es ilegal. Y más allá que que en algún municipio que gobierna Cambiemos, como es el Vicente López, u otro que gobierna el Frente Renovador, o algunos creo que también tiene Frente para la Victoria, también hay. Sí. Pero si me parece que es ilegal, de 134 distritos, en 12 o 13 nada más se ha aprobado esto, y estamos esperando a ver cómo se despide la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Igual digo, lo que es bueno, por lo que usted marcaba, y yo creo que algo también lo consulté, se firmó un acta acuerdo donde no puede haber aumentos más allá del 40% en su totalidad, y esto de lo vial no va a entrar. No va a ir porque, bueno, yo creo que llegamos a ese acuerdo porque no le va el número al oficialismo local, ¿no? Si no, lo hubiesen aprobado igual. Claro. En definitiva, acordamos eso. Yo había propuesto un índice a la inflación real, no era el INDEC, ese mamarracho que hicieron, que destruyeron todos estos años, sino una inflación de 30, 35 y un aumento de ese número más o menos. Pero lo que pasa es que después uno sabe que después hay otras tasas que se cobran junto a la tasa de servicios generales. Tenemos la tasa de obra, la de prevención comunal, la tasa net, una serie de tasas que son porcentajes, alícuotas,
de lo que se paga, o sea que al vecino se le va mucho más de lo que a veces el porcentaje de lo que dice la tasa. Aparte tenemos vecinos que se quejan, a mí me ha pasado, sí. Mucha gente se queja de vehículos, que tienen vehículos municipalizados, es decir, que tienen más de 10 años, uh-huh. Y ya un vehículo bastante antiguo, sí. Y pagan unas patentes altísimas. Encima en otra época se podía, presentando la BTV, uh-huh. Y el seguro, sí. Esto se reducía al 50%. Uh-huh. Lamentablemente ya hace 2 o 3 años esto se ha quitado de la impositiva fiscal. Fiscal y ya no lo pueden, no tienen ese descuento que tenían antes. De todas formas, yo, uh-huh. Te digo otro ejemplo. Yo le decía a los vecinos de la cuadra donde vivo, sí. Vos sabés dónde sí, sí, donde sí. Vivo yo. Eco. Y los vecinos estaban contentos porque habían puesto estas luces LED. Uh-huh. Dura mucho más, sí, sí. Alumbra mejor, en un lugar donde hay cámara sí, sí. Pueden mostrar claro, mucho más. Definición. Claro, ahora cuando yo voy y le cuento, mire, de 780 sí. Que pagaban sí. El año, sí. Van a pasar a pagar 1.800, lo primero que me decían, bueno, que vengan y la saquen y pongan las anteriores. Pero es un aumento de un 140%, sí. Crean una nueva categoría, que esto, bueno, está de sí. Acuerdo que ayer estuvimos hasta también, tarde por eso. Con la luz cortada, sí, misteriosamente, sí. Estuvimos hablando de este tema, para limitar todo. Pero, bueno, digo, pudo ver bien, aunque sea con la un celular lo con que el firmaba. Celular sí sí de no, todas formas duda, no de todas formas yo creo en la palabra de los concejales está bien si acordamos eso hoy nos vamos a reunir nuevamente en la sesión sí. Y está el compromiso uh-huh. Yo creo en la palabra de todos los concejales que hoy vamos a votar eso el límite del 40%. Estamos dialogando con Carlos Albertela del bloque Cambiemos, ¿no? Que es acompañado en este caso con María José Rudoni, que es la vicepresidenta segunda de lo que es el Consejo Deliberante. Se ve en comisión, se está analizando y suponemos que antes de fin de año va a estar en el recinto el presupuesto. Sí. ¿Le ha dado alguna leída? Sí, sí, ¿cómo? Sí, entró esta semana, uh-huh. Entró todo. Esta semana ha sido muy vertiginosa porque ha entrado en la impositiva fiscal, lo cual uno necesita un trabajo sí. De detenimiento, sí. Detenido, de estudio, pormenorizado y también el presupuesto que es amplio, es largo, es un presupuesto de 335 millones uh-huh. De pesos, se calcula para este año, así que bueno, creo que después de la sesión de hoy vamos a tener otra comisión por el tema del presupuesto, se está trabajando. ¿Hay una opinión ya formada del bloque de ustedes? Yo siempre expreso lo mismo, uh-huh. Yo creo que el intendente tiene que tener el presupuesto, es el que gobierna, es una herramienta uh-huh. Importante del después presupuesto. Después está la rendición de cuentas, ¿no? Por supuesto, ustedes... por supuesto. Sí, uno a veces puede formular algo, sí. Una objeción o sí, quizás sí. Algún cambio. Modificar pero... alguna partida. Sí, sí. Yo en mi anterior mandato sí. Tuve que tratar 5 porque sí. Entré a los pocos días, igual que ahora, tuve sí. Un presupuesto que tratar y uh-huh. siempre se lo hemos aprobado. En algunos casos objetando sí. Algo, proponiendo uh-huh. Algo distinto, pero siempre se lo hemos aprobado. Creo que en líneas generales hay que aprobarlo. Es una herramienta que él propone, que necesita y lo sí. Tiene que tener. Lo llevo a otro tema. He visto alguna declaración que ha salido en Facebook y que lo ha tomado algún medio con respecto al Frente Renovador, donde manifiestan que nunca van a ser oficialismo, que siempre van a ser oposición. Y le pegan a ustedes, ¿no? Por este supuesto acuerdo para que Rudoni vote apoyando a Víctor Magni y que después el Frente para la Victoria. La vote a ella o la acompañe a ella para que sea vicepresidenta segunda. Yo igual se lo manifesté acá cuando estuvo Magni, a mí me parece, la verdad, que una fuerza mayoritaria debe tener, indudablemente, digo, no es ilegal que alguien quiera votar o elegir otro presidente, pero me parece que la facultad compete que el que ha ganado la elección tenga presidencia. En algunos distritos se ha dado, como Merlo, por ejemplo. Y aquí, bueno, el Frente Renovador intentó imponer a Ricardo Folgar, no pudo, y les pega duro a ustedes, como que ustedes van a arreglar con el oficialismo, como que bueno, que... No, o sea, la historia, me imagino, de ellos jugar como que son la única oposición. Sí, bueno, los compañeros del Frente Renovador parece que no se dan cuenta que la campaña ya terminó. Ahora llega el momento de gobernar, de acompañar. Si fuera verdad esto, anoche hubiésemos votado la impositiva fiscal que el oficialismo, claro, hubiésemos votado esta tasa vial, uh-huh. El aumento del 140%, uh-huh. Y no lo hicimos. Yo me abstuve en esa elección sí, del presidente, me abstuve.
creo que está bien elegido. Víctor Magni es una buena persona, fue un buen presidente. Yo estuve con él 2 años en mi mandato anterior y fue un muy buen presidente. Es parte de la lista ganadora del oficialismo. Creo que es justo que sea presidente. Y lo que dicen ellos, no, no. Ya pasó la campaña, se tienen que dar cuenta que pasó el momento y hay que dejar de pelear. Después, bueno, cada uno tiene su posición. Y en algunos casos coincidiremos con el oficialismo y en otros no. Y así va a jugar, digo, así, cambiemos. Así. Lo yo que cree que es positivo lo acompañará y lo que no. Tal cual. Yo lo expresé siempre, digo, quiero acompañar. Sí. Después hay cosas como la de anoche que no estoy de acuerdo y me voy a poner. Y después lo que sea positivo para el pueblo, lo voy a acompañar. Yo creo que cuando fuimos concejales con Anabel Arboleda fuimos una oposición constructiva. Igual ahí me parece que había como una ligazón mayor con la oposición, ¿no? Y quizás sí, porque venían unas elecciones del 2011 con el peronismo unido. Sí, quizás fue diferente, pero bueno, siempre fuimos una oposición constructiva. Ese es el objetivo, seguir igual. En lo que merezca ser apoyado, lo apoyaremos. Bien, lo llevo al plano de la coyuntura política, estos 12 días de gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. ¿Qué le pareció las medidas económicas, la modificación de las retenciones, el tema del cepo, del tema del precio del dólar y el tema de la inflación que hay? Sí. La inflación seguramente se va a arrastrar, va a haber, esperemos que ahora creo que están por tomar medidas, alguna baja del impuesto a los combustibles, esperemos que se dé, al contrario de lo que se quería hacer acá, bueno, esperemos que haya estas medidas, sirvan para desacelerar un poco esta inflación y llegar a ese dígito que esperamos, bueno, ojalá que siga bajando, pero todos sabemos que va a costar. En cuanto a la salida del cepo, creo que era algo necesario, lamentablemente a veces cuesta cuando se producen estos cambios. Me acuerdo el otro día cuando se anunciaba la salida del cepo, me acuerdo la convertibilidad, que nadie quería salir, que era algo que estaba atrapado ahí, que no nos permitía crecer, pero como antes de la convertibilidad tuvimos épocas de mucha inflación, me acuerdo que nadie quería salir. Es más, en el 99 estaban los candidatos de oposición, que eran de la Rúa, Chacho Álvarez, la campaña se basaba en que no salían de la convertibilidad, nadie quería salir, era muy poco de lo que decían. También haciendo ministro. Bueno, también, sí. La alianza, ¿no? Era que el único que a veces decía hay que salir, ampliar un poco, en un abanico de moneda, me acuerdo que decía. Es difícil, pero bueno, después hubo que hacerlo. Más abruptamente, ¿no? Y esto del cepo también, desde que se instauró el cepo en la Argentina dejó de crecer, es una realidad. Igual digo, no hubo inversión, dejó de crecer, estamos con un déficit fiscal enorme, no se pudo frenar la salida de divisas del Banco Central, se perdieron 20 mil millones de dólares, es decir, lo que tuvo el objetivo no se logró tampoco, y tampoco se dejó de invertir en Argentina. Así que bueno, esperemos que todo esto sea reciente. Hoy por hoy no acompaña el programa Pobreza Cero. Cuando hay devaluación hay algunos más pobres. Hablando, ¿no? Pero estamos con el mismo tema que hablamos la última vez. El dólar, bueno, hoy está 13. Ya algunos, estoy seguro que están deseosos que hoy haya 20. Hay una mano de las cerealeras y más que no salimos a comprar. Y si no hubiese estado esa quita de retenciones, tampoco hubiese estado esa mano que decís vos. Pero bueno, esperemos que el campo empiece a producir, genere trabajo. Sí. Esperemos, todo yo aliento le eso y estoy deseoso que le vaya bien, ¿no? Y lógico. No todo. Mucho tan, deseoso que a este gobierno le vaya. Hay gente, bueno, le escucho hablar, destila odio, resentimiento. No aceptan los resultados, también, ¿no? No aceptan resultados electorales. No. Hay gente, pero si se han apropiado del Estado. Pero no aceptaban era la oposición cuando pasaban aquellas cosas que siempre, si ganaba el oficialismo, había trampa, había fraude. El oficialismo ha ganado porque ha contado con el apoyo del pueblo durante muchos años. Sí. Un momento que se agota, es parte de la democracia, se gana, se pierde, es parte de los principios de la república, de la renovación de autoridades. No hay que dar más, pero aquí hay gente que destila odio, sí, estoy seguro, y que está deseoso que le vaya mal a Mauricio Macri y a su equipo gobierno, no tengo ninguna duda. Sí, los ves, destilan odio, lo escuchás hablar y tengo un resentimiento enorme, es así. ¿Te llamó la atención otra vez que Kicillof juntó como 7.000 personas en una charla en Parque Centenario? Escuché que estuvo, pero la verdad que no sé. Bah, algunos dicen 10.000, yo juego un poquito para abajo, pero 7.000 había seguro. Por la cantidad de gente que se veía. Estaba explicando cómo se le fue el dólar de 5 a 10 a él en pocos años, cómo llegó al déficit fiscal histórico de Argentina, más grande que en época de hiperinflación, más grande que en el 2001. Digo,
¿Seguís creyendo, digo, en que un gobierno neoliberal va a poder lograr esas metas de pobreza cero y lo pero que se plantea? Pero neoliberal, decís vos que es neoliberal. Acá yo también me acuerdo, también hemos hablado muchas veces, sí, cuando venía Macri, bueno, si querés me remonto a Boca, no quiero irme tan lejos, pero decía, sí, decía Heller, el genio de Heller, decía, sí, viene a privatizar Boca, viene, sí, a construir, a constituir a Boca, sí, en una sociedad anónima. No pasó nada de todo eso. Boca fue el equipo más exitoso del mundo, creció institucionalmente, el mejor de toda Argentina, sin lugar a duda. Después iba a la ciudad, va en contra los cartoneros, viene a privatizar todo, no fue en contra de nadie, los cartoneros tienen lugar. Los centros culturales hubo bastante. No fue en contra de nadie, ¿verdad? Bueno, no importa, importa. La ciudad, no privatizó nada. Fue, porque la ciudad es un bueno, electorado difícil, ¿eh? Vos te acordás que antes, sí, que estaba de Frente Grande en otros años. No, es un electorado fácil. Faltó un intendente, ¿no? Con el tema de Cromañón y demás, digo, sí, bueno, en la ciudad. Con motivo importante, sí, ¿no? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Carlos, a ver, vamos de un lado a otro. El tema, ¿te llamó la atención lo que pasó, por ejemplo, en el tema de Mercosur, donde algunos dicen que pasó vergüenza con el planteo de la canciller venezolana cuando él pide a libertad a los presos políticos y la canciller le dice, pero este hombre no es un preso político, es un delincuente y le muestra fotos? ¿Cómo lo viste? No, bueno, esta mujer venezolana dijo que la primera medida de Macri había sido liberar. Sí, sí, eso fue un horror. Bueno, y bueno, la misma persona la que lo dice. Pero está el otro. Fiel, es cierto. Fiel funcionaria, sí, de Maduro, sí, porque uno lo escucha a Maduro y no sabe si está en sus cabales o no, porque la verdad que a veces le dice cada cosa. Y no, y bueno, yo también, él ya lo había dicho durante la campaña, me parece bien, qué sé yo, que los ponga también en esta cumbre. Yo creo que se violan los derechos políticos, vos sabés que allá no hay la libertad de prensa, en Venezuela lamentablemente pasa eso. Es verdad, y este López también creo que... López, ¿no? Sí. Sí, López, que, López. Que es un preso político, no tengo duda. A ver, ¿qué te va a decir ella? Bueno, pero si es un tipo que llama... Hace muy poquito metieron uno preso que lo amenazó a Macri. Lo amenazó y está bien que esté preso. ¿Te acordás antes de la campaña? O en medio de la campaña. Digo, si un tipo llama a la rebelión a quemar universidades y yo qué sé... Pues no, entonces Eve Bonafín tendrá que estar presa con la rebelión que a veces contra la Corte Suprema y que tomemos el Palacio de Tribunales también debería estar presa. Ah, bueno, de todas formas creo que no se respetan los derechos políticos, la verdad no hay una libertad absoluta en Venezuela, es lamentable, pero pasa eso. Viene ya de la época de Chávez, siguió con Maduro, se persigue la oposición. ¿Hay que alinearse un poco más a Estados Unidos? Digo, ¿uno cree que esa es la fijación de...? No, yo creo que está bien que los primeros contactos que haya tenido con los países latinoamericanos, que creo que hay que fortalecer, sí, el bloque siempre latinoamericano, sudamericano, y después que lo abres el mundo, que tengan contacto con el resto del mundo, no aislarse. Sí, sin con alguien en particular, no sé, pero... Volvemos a la Argentina. ¿Qué, sí, te pareció hoy lo de Cresta Roja? Fue la primera represión que llevó adelante... Sí, bueno, esa sí es represión. Liberaron hace 5 días que está el... Hubo balazo de goma. Escuché algo, sí, la verdad no pude ver nada, pero escuché. Sí, sí, lamentable. Lamentablemente no, a nadie le gusta eso, sí, sí, a nadie, sí, le gusta, sí. Creo que es un hecho triste lo de estos, los empresarios de Cresta Roja que han recibido subsidios grandes e importantes durante años, ahora no se hacen cargo de este problema. Claro, paga el plato del... Por el trabajador, pero ¿cómo va a estar? Llegan a fiestas, están sin trabajo, se viene prolongando bastante tiempo esto, hace bastante tiempo, es triste. Después creo que bueno, hay que fijar, ¿no?, el límite, que eso no avala que se puedan tomar los caminos, la ruta. ¿El protocolo como plantea el gobierno? No sé en qué consiste este protocolo, vamos a ver después cuando lo anuncian. Creo que hay que limitar lo que es la toma ahí, que por ejemplo no se puede ingresar durante 5 días al aeropuerto, me parece que no es normal, no pasa. Y que sí, siempre favorecer el derecho constitucional de expresarse, de protesta en este caso, pero digamos sin vulnerar los otros derechos, transitar libremente, etcétera. Pero bueno, lo que es cuando llegan a estos puntos, que tiene que intervino Gendarmería, me dijeron. Sí, eso la verdad que es triste, todo triste. Lamentable que es se llega. Es cierto que los manifestantes también le tiraban cosas a Gendarmería. Pasa generalmente eso, obvio, bueno, pasa generalmente eso, y a veces hasta hay un infiltrado también. No sé en este caso, no lo conozco, pero porque todavía no pude ver nada. Llegas un rato. Volvemos un chiquitito y te agradezco muchísimo la amabilidad, como siempre, Carlos, de estar acá en Los Protagonistas. Estuviste en tiempos peores cuando, ¿no?, algunos te... No vayas, y acá siempre... Es verdad, ¿no? Bien.
Carlos, a ver, volvemos al consejo. ¿Qué consejo pensás que te vas a encontrar en este periodo 2016? Bueno, la imagen que me quedó del consejo anterior era que un consejo de diálogo, por eso te decía también que Víctor Magni era un buen presidente, porque era una persona que siempre estimulaba el diálogo, el consenso. La mayoría de los proyectos salían por consenso, se trabajaba bien, en comisión se trabajaba muy bien, y también Víctor fomentó esto de la comisión de labor. Eso está muy bueno. Día muy bueno, claro. Encontrarse un rato antes para, digo, que sepa gente, los presidentes de bloque, donde presentan lo que se va a tratar, demás, y liman un poquito para que llegue todo medianamente cocinado a la sesión. Después se sigue discutiendo. Claro, claro. Veces. Pero bueno, la mayoría era por consenso. Ahí, por ejemplo, en esas comisiones se sabían cuándo alguien quería presentar algo que fuera del orden del día, se hablaba. Por eso digo que Víctor ha manejado muy bien el consejo en ese tiempo. Creo que ahora también lo debe hacer igual. A veces creo que lo que en estos últimos estos días que tuve de concejal, a veces creo que falla un poco lo que es ciertos voceros del oficialismo que quieren llegar a los resultados más con soberbia que con diálogo y consenso. Pero creo que no a nadie en particular, no quiero acusar a nadie, pero está nombre, apellido. Tienen que mejorar eso. Si mejora eso, seguramente va a tener. ¿Vos decís que hay algunos voceros del oficialismo que tienen soberbia? Sí, destinan odio y resentimiento, sí, no tengo duda. Pero vos decís, perdón, a mí me vino algo. Esto tiene que ver con, por ejemplo, algunas declaraciones políticas como hicieron en la última sesión, donde me llamó la atención que ustedes no salieran a contestar. Ah, vos decís de la concejal Casco, que dijo. Sí, y habló del tema de la ley de medios, el tema de Gil Carbono. Sí, la verdad que no se estaba tratando nada en particular. No, porque empezó a hablar, no sé si quería hacer un poco de terapia, así, tipo catarsis, no sé. Pero sí, qué sé yo. Bueno, es un ámbito político. No, está bien, pero no digo que yo agarre el micrófono para otra cosa. Está bien, tuvo toda su libertad. Pero, ¿qué quiere decir? Que hablaba sobre un avance de las instituciones hablaba. ¿De un avance que hubo en contra de las instituciones en los últimos años? ¿Qué iba a haber? ¿Que se iba en contra de la justicia, en contra de la división de poderes? Si los fiscales, por el caso Vudú, ¿cuánto volaron? El fiscal general. ¿Qué? No me voy a contestar. Cada cosa que dicen es acertada, ¿no? Cada uno que opine lo que quiera. De Gil Garbó, bueno, creo que tiene mérito suficiente como para que un día se la remueva del cargo. Hubo caso. Es un cargo vitalicio, ¿no? Sí, pero, digamos, puede ser removida mediante un juicio político. Cortito, ¿fue un horror político la designación de estos dos jueces de la Corte que trajo algún cimbronazo interno con el radicalismo también? A mí en lo personal no me gusta porque creo que, sobre todo, son miembros de la Corte Suprema. Y aparte venimos de una etapa que no se ha respetado de las instituciones como se debieron respetar. Entonces creo que uno está más sensible. Claro. Si bien el artículo 92 de la Constitución Nacional permite que se nombren en comisión, en lo personal no me gusta. Y si se han retirado, mucho mejor que se espere que comiencen las sesiones o que se llamen extraordinarias en el Senado, y creo que esa es la mejor forma. Ah, pues son capaz dos grandes constitucionalistas. Uno fue ministro de Kirchner. Claro, o sea que entran como manchados, ¿no? Por la ventana, no gusta, por la puerta. No me gustó. Carlos Albertela, muchísimas gracias. Felicidades, que la pase lindo con su familia. Tanto por supuesto en Navidad y en Año Nuevo, y nos volveremos a encontrar seguramente ya en lo que es el ciclo 2016 para hablar de esto que nos gusta, la política, y además todo lo que pasa en Consejo. Dale, Bernardo, bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, y bueno, si Dios quiere, nos veremos el año próximo, y también un saludo a todos los marcopacenses que siguen tu programa, y unas felices fiestas para todos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a una pequeña pausa y ya estamos dialogando con el director de educación del distrito de Merlo, Luis Barato. Vamos a hablar del cabildo abierto que se realizó el último fin de semana, la conferencia de prensa y mucho más. Ya volvemos.